Hola gente, hoy les traigo el resumen de El Imperio Contraataca, dirigida por Irving Kirchner y escrita por Leigh Brackett, apodada la reina de la space opera, un subgénero de ciencia ficción, quien se basó en una historia de George Lucas para realizar el primer borrador de esta secuela. Nominada a 3 premios Oscar, ganó en la categoría Mejor Sonido. John Williams, uno de los compositores más prolíficos de la historia del cine, responsable de la banda sonora de la saga de Star Wars, estuvo nominado al Oscar, Globo de Oro, Premio Saturn y un BAFTA. El rodaje afrontó sucesos inesperados como la muerte de Brackett en 1978, actores accidentados y multas del Gremio de Escritores y Directores de América. El presupuesto se disparó de 18 a 33 millones de dólares, lo que lo convirtió en una de las producciones más caras de la historia en su momento. Estrenada el 21 de mayo de 1980 y aclamada por la crítica, ha sido calificada como la mejor película de la saga y una de las mejores películas de la historia. Tuvo un impacto significativo en el cine y la cultura popular, convirtiéndose en una de las pocas secuelas que superan a la original. El clímax de la película se cita como uno de los mejores cambios de trama y contiene dos de las frases más icónicas de la historia del cine. Sin más que decir, comencemos. 3 años después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, los rebeldes son perseguidos por toda la galaxia. El escuadrón Rogue, guiado por Luke Skywalker, se ha establecido en Hoth. La flota imperial, liderada por Darth Vader, envía droides sonda a través de la galaxia en busca de su nueva base. Una de ellas es avistada por Luke, quien vigila el área en un Town Town. Comunica a Han que tardará un poco para investigar la caída de un meteorito, cuando es atacado por un Wampa. Luke usa la fuerza y escapa de Wampa, pero cae exhausto en el hielo. El fantasma de la fuerza de Obi-Wan aparece y le dice que vaya al sistema Dagobah para que el maestro Yoda lo entrene. Han, preocupado porque Luke no retorna, sale a buscarlo y lo encuentra. Para mantenerlo caliente, lo introduce en la panza del Town Town que murió al llegar. Son rescatados a la mañana siguiente. Van por la sonda, la cual destruyen, pero ya el Imperio había confirmado la ubicación de la base y disponen el ataque al mando del almirante Ozell, quien al salir de la velocidad de la luz demasiado pronto, advierte a los rebeldes de su presencia. Darth Vader no perdona el error y lo asfixia, poniendo al mando al capitán Piet. Decide atacar con los caminantes imperiales AT-AT, al mando del general Beers. A pesar de hacerle frente con el escuadrón de Snowspeeders y un cañón de iones, los rebeldes no pueden contenerlos. Aún así, Wedge logra derribar a un caminante con sus arpones y Luke, tras treparse a otro, logra derribarlo con su sable de luz. En tanto, las tropas imperiales ingresan en la base rebelde. Han, Leia, C-3PO y Chewbacca huyen en el halcón milenario, segundos antes de que Darth Vader aparezca. Mientras los rebeldes huyen en las naves que quedan hacia el nuevo punto de encuentro, Luke, cumpliendo las órdenes de Obi-Wan, viaja a Dagobah junto a Arthur. Cazas TIE imperiales persiguen al halcón milenario, cuyo hiperpropulsor está dañado. Han, temerariamente, se interna en un campo de asteroides y tras hábiles maniobras logra evadir y destruir a los cazas imperiales, tras lo cual decide refugiarse en un cráter. Allí intentan reparar la nave. En un momento a solas, Han besa por primera vez a Leia, siendo interrumpidos por C-3PO. Vader ordena adentrarse al campo de asteroides, haciendo caso omiso de sus generales que pensaban que la búsqueda era inútil. Seguidamente, Vader tiene una conversación con el emperador Palpatine, quien señala que Luke es un peligro y debe ser asesinado. Pero Vader lo convence que puede ser útil para el Imperio. En Dagobah, Luke conoce una pequeña criatura que ofrece llevarlo ante Yoda, y descubre que se trata del mismo, tras escuchar su conversación con Obi-Wan, a quien le dice que no está listo y que tiene la misma ira contenida de su padre. Obi-Wan lo calma y lo convence, afirmando que él también fue así cuando joven. Yoda, al principio reacio, acepta y empieza a entrenarlo. En ese interín, los Minox atacan el halcón milenario. Han dispara y el asteroide se mueve. Todos suben a la nave luego que Han se da cuenta que algo anda mal, por lo que decide salir. El cráter resulta ser un gusano espacial. Yoda entrena a Luke, quien descubre una cueva misteriosa y fría. Yoda le dice que es una zona cargada con el lado oscuro. Luke le pide ingresar. Yoda lo aprueba, pero le dice que lo haga desarmado. Luke lo desobedece e ingresa, y por primera vez afronta sus miedos. En una visión, enfrenta a Vader, a quien mata llevándose una sorpresa al ver su propio rostro bajo la máscara. Vader, a bordo del ejecutor, contrata cazarrecompensas, entre ellos al famoso Boba Fett, quien porta una armadura mandaloriana, y promete compensarlos si traen a los tripulantes con vida.
Yoda continúa enseñándole a Luke los secretos básicos de la fuerza y la concentración. Le pide elevar su X-Wing. Luke le dice que no es lo mismo levantar una piedra que una nave. Yoda señala que para un Jedi el tamaño no tiene importancia. Luke le dice que va a intentarlo, pero Yoda pronuncia su icónica frase: hazlo o no lo hagas, pero no hay intentos. Luke trata de elevarlo, tras lo cual el viejo maestro logra sacar el X-Wing ante su asombro y le dice que no puede creer lo que ha visto. Y Yoda le replica que por eso sigue fallando. En medio de la persecución, el hiperpropulsor del halcón no funciona, por lo que Han decide esconderse tras la torre de vigilancia del Vengador, perdiéndose en el radar. Lord Nida, capitán de la nave, muere a manos de Vader mientras pide disculpas. Luke tiene una visión en la que Leia y Han están en peligro. Decide rescatarlos, ignorando las objeciones de Yoda y Obi-Wan. Se despide prometiendo terminar su entrenamiento mientras Obi-Wan se lamenta, diciendo que ya no hay esperanza. Pero Yoda responde que existe otra. Chewbacca, C-3PO, Leia y Han son bien recibidos por Lando en la ciudad nube de Bespin, hacia donde se han dirigido para huir del Imperio, sin saber que Boba Fett los ha seguido. Misteriosamente, C-3PO es destruido y Chewbacca recupera sus restos. Lando los invita al salón, donde les confiesa que para mantener alejado el Imperio ha hecho un trato por el que debe entregarlos. Al aparecer Lord Vader, Han trata de dispararle, siendo después torturado. Vader decide probar con él una cámara de congelación que planea utilizar con Luke. Antes del experimento, Leia confiesa que lo ama, a lo que Han responde con la icónica frase: lo sé. Luke aterriza en Bespin. Los soldados imperiales tratan de dispararle sin conseguirlo. Leia advierte a Luke que es una trampa e ingresa al compartimento en el que Vader planea congelarlo. Este aparece y le dice que la fuerza está con él, enfrentándolo en un duelo de sables. Luke está acorralado y cae en la cámara de congelación, pero logra salir impulsándose. Vader le dice que solo su odio podrá destruirlo. Luke lo empuja y entra a otro cuarto, en el que aparece Vader de nuevo, quien con ayuda de la fuerza lanza diversos objetos que rompen una ventana por la cual Luke es succionado. Lando, arrepentido por traicionar a su amigo, trata de rescatar a Han, pero llega muy tarde y se ven obligados a huir en el halcón milenario. Mientras tanto, el duelo continúa y Vader acorrala a Luke, cortándole una mano, tras lo cual le ofrece que se una a él para gobernar juntos. Menciona que Obi-Wan no le contó toda la verdad. Luke le dice que él mató a su padre, y Vader lo impacta con su confesión. Le dice: yo soy tu padre. Luke se niega a aceptar la verdad y salta al vacío. Al final de su caída, se aferra a una antena y luego se comunica mentalmente con Leia. El halcón regresa en su rescate y mientras los persiguen, Vader se comunica mentalmente por primera vez con Luke. En medio de la persecución, R2-D2 encuentra la falla y repara el hiperpropulsor, logrando escapar del ejecutor a último momento. Vader se retira furioso. Finalmente, en el punto de encuentro, Luke recibe una prótesis robótica mientras Lando y Chewbacca salen al rescate de Han a bordo del halcón milenario. Espero hayan disfrutado del video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.